¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en vivo en Facebook Live en un programa más de Estereotipos con mis compañeros Félix Loperena y Luis Ernesto González. ¿Cómo están, queridos? Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un gran programa. Creo que se va a poner intenso. Los invitamos a participar. Que nos escriban por Facebook y por Twitter. En Twitter, @estereotipos3. Y yo creo que tenemos una invitada que puede resolver muchas dudas y seguro van a surgir varias de ellas. ¿No, tío? Sí, va a ser yo creo que un... Todos son los grandes programas, porque aquí en Estereotipos solo sabemos hacer programas buenos, pero sin lugar a dudas hoy va a ser un buen programa. Y quiero empezar con algo muy importante. Si me pudiera quitar la cara, me quitaría la cara porque se me cae de vergüenza. Vamos, Bueno, las tres caras, pero yo nada más puedo hablar de mi cara. Porque la semana pasada, al acabar el programa, acabamos tan de manera tan emotiva y tan así, que no le agradecimos a Ana Luisa Medina el apoyo que nos está dando. Es nuestra productora, es la que está haciendo que muchas de las cosas funcionen. Y la verdad, antes que nada, ofrezco una disculpa por no haberle agradecido. Y por si las dudas, desde ahorita le agradezco su apoyo, porque ella, sin lugar a dudas, es una parte importante de Estereotipos y brindo a su salud. Somos tres estereotipos y una estereotipa. Y yo ya tengo mi taza, Félix, no sé tú. ¡Qué mofa, madre! Gracias. Pues voy a tener que ir. Además, saluda, tú tienes Ana. La mía, ¿verdad? Yo tengo tu taza, güey. Yo también tengo la tuya. Aquí, oye, en la casa está. Oigan, dígame. De verdad, Ana, muchísimas gracias. Ana nos está viendo, evidentemente. Ella es productora. Ella es productora del programa y nos está viendo. Y hace muchísima chamba que no se ve, pero sí se ve. O sea, no se ve a cuadro, pero sí se ve. No se ve, pero se siente. Exactamente. Ana está presente. Oye, se ve, se siente. Como en todos los programas, antes de que empecemos con el tema de la semana, voy a dar saludos rápidos a las personas que nos están viendo en este momento, porque ya tenemos varias personas. Personas que nos siguen cada jueves religiosamente, como Ligia, Rebeca, hola Ligia. Lisda Bernal, hola Lisda. Carlos Bárcena, a quien yo saludo hasta la hermana República de Canadá, a quien le decimos Chivigón. Un Chivi saludo, ¿cómo estás, Chivi? Saludos al Chivigón. Está Pati Batis, por favor. Está Pati Batis, ojalá no se vaya a ir la luz porque entró Pati Batis. está Juanito Schmidt también viéndonos. La verdad es que estamos bien contentos porque en el programa pasado nos fue muy bien. Estamos muy contentos, tuvimos una muy buena respuesta y sabemos que en este programa, por el tema que vamos a tocar, porque sé que vamos a tocar fibras muy, muy sensibles, le va a ayudar a mucha gente. Entonces, pues esperemos que tengamos buena respuesta. Tío, ¿cuál es el tema del día de hoy? Yo hoy quiero tocar un tema. Vamos a empezar a tocar sensibilidades y vamos a empezar en algo en lo que nos tenemos que sacudir. Y siempre se ha hablado de que México como país, como su gente, no como el territorio, sino como su gente, somos un país muy solidario. Cuando han sido, por ejemplo, los terremotos del último del 2017, obviamente el de 1985, o incluso en los huracanes o las grandes inundaciones, siempre la gente se vuelca y compra despensas y va a ayudar y quita piedras y hace sándwiches, o hacemos, porque yo la verdad también hice sándwiches en el del 2017, digamos. Pero en realidad yo creo que México no es un país solidario. Creo que es un país argüendero. Creo que ante las grandes tragedias, ante las grandes catástrofes, sí, la gente es como de, yo quiero ayudar porque yo soy muy bueno y voy a ir ahorita a comprar y hacer y eso. Pero de verdad creo que no somos solidarios. No. Y la mejor muestra es lo que está pasando ahorita con este regreso a la nueva normalidad, como se le ha titulado en prácticamente todo el mundo. Uh-huh. Estamos viendo que la gente no es solidaria, no está haciendo lo que debe de hacer para realmente ayudar a que esto, pues de alguna manera vaya evolucionando para mejor. Y digo, todos hemos vivido algún ejemplo, pero yo sí quiero decir que México no somos solidarios. Si el pueblo mexicano no es solidario. Si me lo permites, tío, voy a decir algo que no es políticamente correcto. Estamos acostumbrados ahora a lo políticamente correcto y cuando alguien dice algo que no se considera políticamente correcto, lo linchan. Yo espero que no sea el caso. Yo creo que a la persona que dijo que lo mejor de México era su gente, era un tarado. Y voy a decir por qué. Okay. Porque es falso. Y me voy a referir, no estoy hablando de una mayoría, ¿eh?
pero hay mucha gente que el que puede ser gandalla lo es. Si te puede fregar, te friegan. Sí, es decir, y lo ves en muchas circunstancias. México no avanza, ¿por qué? Por esa gente. Y es un tema de educación, y no me refiero al conocimiento que se imparte en la escuela, me refiero a la educación que se da en casa. Y si el problema empieza con la educación que se da en casa, es un círculo vicioso que está muy difícil de romperse. ¿Por qué? ¿Cómo rompes un círculo de alguien que vive lo mismo todos los días en su casa? Es dificilísimo. Entonces, ¿lo mejor de México es su gente? No, no toda. Hay gente, mucha, que no es solidaria, que es gandalla, que es tranza, que es floja, que trata de vivir con el menor esfuerzo. Y eso es verdad, aunque sea políticamente incorrecto. Entonces, como lo vimos la semana pasada, ¿cómo podemos mejorar nuestro país? Mejorando nuestro entorno. No hay de otra. Totalmente de acuerdo. ¿Puedo poner una foto que me mandó Chochos? Te iba a decir. Es un ejemplo clarísimo de esta falsa solidaridad, ¿no? O sea, exclusivo para guantes y cubrebocas. Ni queriéndole echar ganas a la imagen. Más creo que la puedo hacer tantito grande. Sí, sí, la voy a hacer grande. No, se ve clarito. Clarito, tío. Antes veo condones. Antes no. Espérame, que Dios acaba de tomar una foto. Qué tonto eres. Tranquilo, no, argentino. Te voy a decir una cosa. Este que está aquí, es un acto de solidaridad. Y mucha gente no lo usa, porque para ellos, o en su creencia no existe la pandemia, o en su creencia es una invención de no sabemos quién. Pero lo que sí es que si quieres tener solidaridad con tu prójimo, hoy tienes que usar, por ejemplo, un cubrebocas, seguir los sentidos de las flechas en los supers, entrar por donde tienes que entrar y salir por donde tienes que salir. Es increíble que la gente no lo entienda. Pero incluso ahorita dijiste algo de que hay gente que no cree en la pandemia, lo cual cada quien. Si hay gente que cree que los termómetros matan neuronas, el que no crean en la pandemia es lo de menos. Mm. ¿Sabes qué? Los termómetros sí logran que se te olviden las cosas. ¿No viste el güey que fue al súper, iba nada más por un pan y regresó con 3 pomos de Bacardí? Saludos a Mauri que nos está viendo, por cierto. aprovechando, digo, si Chocho saluda a la gente, ¿por qué yo no? Saluda, pero, por favor. Pero lo que sí es una realidad es, ok, no crees en la pandemia. Estoy de acuerdo. Cree, vive en tus teorías de la conspiración, los extraterrestres, los reptiles, me da igual. Pero hay algo que te están pidiendo que hagas. Hay unas reglas que te están pidiendo. Ya se llama urbanidad, y era lo que decía hace rato Félix. Va más allá de la formación académica. Da igual si tienes doctorados, maestrías, licenciaturas, o no has estudiado yo nada. Yo conozco doctores muy nacos y muy gandallas y muy tranzas. Oye, tengo que decir una cosa. Perdón, Félix. Tengo que decir una cosa. Esto no tiene nada que ver con nuestros gobiernos, ¿eh? Esto es bien importante. Esto es un tema de nosotros. El que le quiere echar la culpa al gobierno actual, el que le quiere echar la culpa anterior a los diputados, a los senadores o a los gobiernos anteriores, está muy equivocado. Es un tema de la sociedad. De la civilidad. Hay culpas múltiples. Es una circunstancia muy compleja. No es muy sencillo de... O sea, tiene, ¿cómo te explico? Tiene muchas espinas, tiene muchas aristas. Entonces, muchos factores, es multifactorial, y algunos de esos factores tendrán que ver con gobierno, otros con el desarrollo de la gente, otros con su entorno. Hay muchas cosas. Te voy a decir una cosa, Félix. Perdón, tío. Te voy a decir una cosa rápida. Perdono. El ejemplo que da nuestro presidente no es bueno. Ayer regresó a Estados Unidos y ayer le exigieron que se pusiera un cubrebocas y se lo tuvo que poner. Porque si no, lo dejan volar. Por eso. Pero mi punto es el siguiente. Él no da un buen ejemplo. No. Pero el que él no dé un buen ejemplo no quiere decir que yo, como él no da buen ejemplo, yo no tenga que seguir ese ejemplo. Pero te va algo mejor. Por eso te estoy diciendo, es un tema propio, nuestro. Te va algo mejor. Algo muy fuerte. ¿Cuántos mexicanos? Schwarzenegger. Hulk. No, todavía más fuerte. ¿A cuántos mexicanos has visto que son unos gandallas y son nacos aquí? Ojo, nacos no es discriminación, no tiene que ver ni con color de piel ni con condición social. No, ¿cuántos nacos has visto que apenas cruzan la frontera y entonces sí se comportan? No tiran basura. Así es. Aquí hay uno. Yo, en mi muro de Facebook publiqué, porque creo, esto lo traigo muy arraigado, que yo no creo en la solidaridad,
Y una persona que voy a omitir su nombre por respeto, porque siempre respeto a los mononeuronales, me dice que somos así porque no hay un buen líder, que en los años anteriores había buenos líderes, ¿no? O sea, esta persona cree que Miguel de la Madrid fue un gran líder, que Peña Nieto fue un gran líder y que por eso ahorita del 1 de diciembre del 2018 a la fecha estamos que nos carga la fregada. Esto es una cuestión de siglos. Es una cuestión que lo traemos desde 1521, ¿cómo te explico? Por eso, pero yo creo que aquí lo importante es, ok, no somos solidarios, creo que en eso estamos los tres de acuerdo. Uh-huh. Nuestro granito de arena, no solo de estereotipos, sino de cada uno de nosotros, de las personas que nos están viendo, como también está Karina Vargas, Paulina Rosillo, Mónica Lozano, Fernanda Cauduro, Paula Ponce, Cristel, Pita Cruz, todos ellos, que al vernos ya son estereotipos, ya solo por el puro hecho de vernos toda la gente es estereotipo, es empezar a ser solidarios cada uno de nosotros, empezar a seguir las normas cada uno de nosotros y empezar a hacer las cosas bien. A mí también esa frase de somos más los buenos tampoco me la creo. No, eso es a ver, a mí me parece que es marketing. Sí, es marketing. O sea, yo creo que, mira, no te ha tocado que estás haciendo fila y de repente se abre otra fila y en vez de que lo hagas civilizadamente y pues todo como mundo iban, corre. Como iban en el orden, es de, mijo, córrele, ya abrieron la otra fila, córrele, ándale, vete a la otra. Tú dices, los que hacen fila, porque hay quienes se cuelan. Bueno, por eso, pero el punto, y lo que estamos platicando ahorita es, en este momento de la pandemia, sean solidarios, sigan las reglas, sean civilizados. No estoy diciendo que México es el único país del mundo donde no lo hacen. Yo creo que hay muchos países donde estamos demostrando que somos una especie que damos muchísimo que desear. ¿Sabes dónde urge solidaridad? ¿Dónde? Y con los niños, y aunque me refiera un poco al gobierno, pero no solo al gobierno en esto, los niños con cáncer. Porque de repente me toca ver en redes, no es cierto, no tiene cáncer. Y si tiene cáncer, pues que se las arregle, pero el dinero es para otra. Hay tanto ya el odio y el encono que me parece increíble que de repente los niños lo tengan que pagar y esa es la parte que a mí me afecta y me duele de manera particular. Ese me hace increíble. No. Y solo por eso vamos a pasar a un tema más agradable como es el bullying. Oye. Y para eso, ¿quién mejor que presentar a nuestra invitada, Félix, que tú, que pues, eres el que más la conoce y aparte el que va a tener el honor de presentar a nuestra invitada? Bueno, pues le queremos dar la bienvenida con muchísimo gusto a Tere Valle. Tere Valle es neuropsicóloga, es antropóloga social, comentarista política, tiene un libro sobre bullying y abuso infantil. Ya tiene mucho tiempo en medios. En el 2000, hace unos cuantos años, me tocó entrevistarla porque era candidata al gobierno de la Ciudad de México cuando Gilberto era candidato a la presidencia. Entonces yo tenía un programa en TV Azteca que se llama La Polaca, donde hacíamos barbaridad y media, y nos tocó entrevistar a Tere varias veces, siendo ella candidata. Me ha tocado compartir micrófono con ella muchas veces, y un día, mientras había una entrevista dentro, nosotros nos salimos a tomar un café que me regaló y que yo tiré sin querer. Me platicaba del tema del bullying, y es que el tema del bullying, todos nosotros de niños lo vivimos, y de repente se normalizó, pero el bullying no es normal, Tere. ¿Cómo llegamos a ver el bullying como normal, Tere? Oigan, amigos, Félix, de veras, muchísimas gracias por la oportunidad. Me encanta estar con ustedes. Y sí, nos reíamos mucho en La Polaca. La mera verdad, nos portábamos muy mal y hacíamos travesuras, pero qué padre que aquí seguimos echándole ganas. Pues claro que no es normal el bullying, Félix. Mira, lo que pasa es que los niños, que todo el mundo los ve como, ay, tan lindos, tan tiernos, tan delicados, tan juguetones, pues los niños son como cualquier ser humano y tienen también pues, problemas de agresión, de violencia y con un agravante más. La empatía se va desarrollando poco a poco. Digamos que no naces con una dosis de empatía y dices, no, desde chiquito yo me voy a poner en el lugar del otro y voy a entender qué quiere el otro. Porque eso no sucede, ni a nosotros nos sucedió desde luego. O sea, la empatía es algo que se va aprendiendo, que el ejemplo tiene mucho que ver en si tenemos empatía. Y desgraciadamente los adultos a veces no somos muy buenos para generar esta
solidaridad humana, este trabajo en equipo. Se está cayendo el cielo por acá donde vivo. Así en que todos lados. Son rayos y tormentas. El cielo nos está haciendo bullying, pero no sé. Oye, Tere, fíjate que tenemos un video. Le pedimos a algunas personas que nos enviaran videos cortos con sus experiencias. No pudimos meter a todos por cuestiones técnicas y por cuestiones de tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos mandaron videos, pero ahora sí que ¡córrela, tío! Va. Voy, porque luego la tecnología, bueno, antes que nada, es el tema del día. Aprovechamos, ¿no? Para la gente que quiera hacer comentarios, Tere, tu Twitter es @tvale2012. Entonces ahí para Van. Obviamente nuestros... En lo que sacas el video, tío, quiero darle las gracias a Karina Vargas, a Paulina Rosillo y a Mónica Lozano, que son algunas de las personas que nos mandaron testimoniales. Nos mandaron su video y se tomaron el tiempo de hacerlo. Ok, vamos a ver qué opina la gente. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Vámonos con la sección Los Estereotipos de Afuera. No oigo. Está muy bajo. Sí, no se oye muy bien. Voy a pararlo porque si no suena, si no se oye, pues no tiene sentido continuar. Sí, de acuerdo. Pero bueno, vamos a platicar un poco lo que dicen estos videos, ¿no? El niño que salía, pues hablaba que él, gracias a Dios, no sufre de bullying y considera que debe de, ¿cómo se llama?, de apoyarse y de alguna manera no ser cómplice. Luego venía una mamá en la cual habla también de cómo hay que apoyar sobre todo la autoestima de aquellos que sufren bullying para que esa sea la manera de ayudarlos, porque luego también existe mucho, ¿no? Lo decía Carlos hoy, ¿no? Hace rato que estábamos antes de entrar al aire, que decía, no, mijo, y si lo golpean, pues pégale más fuerte, ¿no? O sea, esa no es la solución al bullying. Y por ahí también teníamos una muy interesante, una testimonial de una que fue directora de una escuela muy importante aquí al poniente de la ciudad, una escuela que tiene una vista hermosa, o sea, se ve precioso desde allí. Y tenía un punto muy interesante de cómo... En realidad, atacar el tema del bullying, y creo que de esto nos vas a hablar ahorita, Tere, de manera mucho más precisa, pero sí quiero enfatizar lo que dice ella, es en tres partes. Por un lado, trabajar con el niño que sufre bullying. Por otro lado, trabajar, evidentemente, con el que hace el bullying. Pero otra parte también muy importante es la escuela y el entorno, que es una cuestión que tiene que ser tripartita, no aisladas como tal. Así es, mira, yo creo que tienes muchísima razón y falta un elemento más que no solamente es la escuela, sino también los papás. Desde luego que el niño buleado, el niño que es acosado, pues puede tener consecuencias esto a largo plazo, no solamente en el momento en que el niño está recibiendo alguna discriminación, alguna agresión física o verbal. Les quiero decir que el bullying que hacen las niñas y el bullying que hacen los niños son distintos. Mientras que los niños son mucho más físicos, digamos, en su forma de ejercer la violencia, las niñas, por el contrario, son más insidiosas. Se trata de comentarios, de chismes, de hacer equipos, de discriminación verbal, de presiones psicológicas. Los niños también lo hacen. Pero muchas veces los niños, como los machos alfa, quieren demostrar ante el entorno su poderío y que ellos son pues los jefes del rebaño o de la manada. Entonces, la atención al niño que es bulleado, al niño que es acosado, es una atención vital para que pueda seguir avanzando en su proceso de maduración sin lesiones emocionales fuertes. Por otro lado, el niño que bulea, el niño que es agresivo, violento o la niña, pues también requiere atención. Desgraciadamente leemos a veces en los periódicos la unión de padres de familia o el grupo de padres de familia de la escuela decidieron que hay que expulsar a tal niño
porque agredió, pegó, maltrató, etc. Yo creo que esta es una medida que hay que meditar seriamente, porque también el niño agresivo finalmente lo que está mostrando es que tiene un problema. Y lo que sí se ha encontrado es que la mayoría de los niños que hacen bullying son bulleados en su casa por el papá, por la mamá. Claro, hay un porcentaje, también les quiero decir, esto es terrorífico, pero es la verdad. Hay un porcentaje muy chiquito de niños que hacen bullying que tienen tendencias sociopáticas. Esto es que son incapaces de sentir empatía. Este sí ya es, digamos, una configuración de personalidad que hace que tú no te puedas relacionar con otro porque simplemente no te importa el otro. Y ahí sí es un problema muy grave. Pero este es el porcentaje más chiquitito de los niños que hacen bullying. El otro factor del que tú hablas, del que hablaste hace un momento, es la escuela, el entorno y los niños que son cómplices, cómplices con su silencio. Porque cuando un niño o una niña está acosando a otro, generalmente hay una comunidad en la escuela de niños y niñas que ven cómo lo maltratan a un compañero, que ven cómo lo están pues humillando, denostando, incriminando o de plano golpeándolo, y los niños no hacen nada, se quedan como estáticos. Por eso, como tú bien decías hace un momento, son tres factores muy importantes: el que bulea, el buleado y los cómplices. Y además de todo esto, la familia y la escuela también tienen mucho que ver. Pero fíjate que en la escuela, a veces los maestros también son cómplices, y hay que decirlo. A veces los maestros se hacen como de la vista gorda, ven para otro lado y dicen, bueno, pues ahí que hagan lo que puedan, ya se resolverá. Son cosas de niños. Claro que no. Por eso, bueno, no sé si este es el momento o alguien quiere que, bueno, por eso, miren, en el problema del bullying es un problema mundial. No es un problema de los niños mexicanos. Hay bullying en Japón, en Suecia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. No hay un solo país del mundo, en Argentina, donde no haya bullying. No tiene que ver con un sistema político o con otro. No tiene que ver con nada más que pues con la agresividad humana y con el deseo de prevalecer frente a otros. El bullying no es que está, hay un enojo y esto es lo que hace que un niño agreda a otro. No, es una relación de poder. De lo que se trata es de una lucha de poder. Es demostrarme a mí mismo y al entorno, a mis compañeros que son cómplices y al otro niño, que yo soy más poderoso que él. Así como las violaciones, tampoco son una cosa que tiene que ver con un impulso sexual irrefrenable, o es que esta chava pues traía la falda muy corta y se me antojó. No, la violación también tiene como eje principal el poder. Es mostrarle a otra persona que tú eres más fuerte, que tú eres más importante, que tú puedes dominar a esa persona y que puedes hacer con esa persona lo que te dé la gana. Y esto es muy importante de controlar, sobre todo pues cuando los niños ya tienen una edad que les permite diferenciar claramente entre el bien y el mal. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Yo creo que todos cuando éramos chiquitos nos pasó que teníamos un juguete, un lápiz o una pelota o lo que sea, y llegaba un amiguito o el hermano y te decía, a ver, Teresita, préstame tu pelota o tu lápiz. No, no, ¿y por qué? Porque es mía, es mía. Y hacías lo que fuera, pero no le dabas, no le prestabas tus juguetes al otro. Porque cuando eres muy chiquito, y hay escalas que miden esto en psicología, no tienes la capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Eso es algo, como les decía, que vas aprendiendo. Y las cosas tuyas son tuyas. Conforme va avanzando la maduración neurológica, porque también tiene que ver como en todo el cerebro, y tu maduración social, pues en ese momento ya eres capaz de hacer equipo, ya eres capaz de trabajar en conjunto, cosa que a los mexicanos de veras nos hace una falta impresionante.
A veces por eso somos tan malos en el fútbol, porque el trabajo en equipo, el trabajar coordinadamente, el pensar que todos somos mucho más que uno solo, pues no se nos da mucho. Y eso hay que aprenderlo en la escuela. Y eso hay que mamarlo en la casa. Ya. Eso es lo que hace. Hay alguien que no lo aprendió, ¿verdad? Que también dijo, esta es mía y no la suelto. Tenías por ahí una pregunta, Chochos. Sí, bueno, a ver, son preguntas del público. Yo tengo algunas preguntas, pero quiero darle lugar a las preguntas del público porque ellos son los que nos ven. Nos están diciendo, los niños también hacen bullying a los maestros. ¿Qué tan común es eso, Tere? Y luego me pregunta Alfonso Suárez, me dice... Es que nosotros, Félix, Luis Ernesto y yo, fuimos a una escuela en donde el bullying tenía un sistema de oprimidos y opresores. Y nosotros, si alguien vivió el bullying en su máximo esplendor, creo que fuimos nosotros. Yo no sé hoy con las redes sociales y con toda la tecnología. No, hombre, debe ser tres veces peor. No lo sé, Félix. No tengo los datos. Yo tampoco podría comparar, pero mi punto es el siguiente. Sí hay bullying, yo lo viví, de los alumnos a los maestros. Y luego, en lo que dice Tere, que es bien importante, el que el opresor quiera demostrar su poder ante los oprimidos, ¿qué pueden hacer los papás? ¿Cómo pueden proceder ante las escuelas? O sea, ¿cuál es el canal correcto para actuar? Vamos, perdón que te interrumpa, Tere. Vámonos por partes, ¿no? La primera pregunta de Chochos creo que es interesante. El bullying hacia los maestros, ¿no? Porque siempre estamos pensando, digamos, entre iguales y a veces podemos pensar de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba también hay, ¿no? ¿Qué nos comentas de ese punto? Y mira, yo creo que este problema se da más en los adolescentes, porque los jovencitos, ya digamos a partir de los 11, 12 para arriba, pues sí tienen, como ustedes saben, una necesidad de reafirmarse, de demostrar que ellos son seres independientes, que no tienen por qué estar sujetos a la autoridad, no al autoritarismo, a la autoridad de un adulto. Y es cuando muchas veces se da esta actitud retadora frente pues, a los maestros, a los papás. Yo que fui hace algunos años ya bastantes mamá de un adolescente, pues les quiero decir que es una época muy, muy complicada, porque además los niños son una bomba de hormonas, los adolescentes. O sea, hay una serie de cambios bioquímicos cerebrales, hay una serie de cambios hormonales en su cuerpo, pues que hace que no tengan muchos referentes para saber cómo conducirse. Y una de las primeras cosas que hace un adolescente es retar a la autoridad. Por eso te digo que esto es mucho más común en niños de 10 años para arriba. Los niños más chiquitos tienen menos posibilidades de tener este tipo de bullying. ¿Por qué? Porque todavía se sienten necesitados de una autoridad y apenas están construyendo sus propios grupos. Digamos que eso que hace algunos años se llamaba palomilla o manada o el grupito con el que sales a jugar, con el que pides permiso para llevarlos a comer a tu casa, en fin. Ese grupo se vuelve un grupo de referencia y los valores de ese grupo van a determinar también cómo te comportas tú con la autoridad o no. Si en tu casa tú ves que tu papá golpea a tu mamá, se emborracha, cuando está borracho te dice, quítate niño baboso y te da un empujón. De veras, ¿ustedes creen que eso es desgraciadamente muy, muy frecuente en México? Estamos viendo que los casos de feminicidios han aumentado ahorita durante la cuarentena, justo por eso. Un niño que crece viendo eso, pues lo que va a pasar es que él va a pensar que es la forma de tratar al otro y llegan a la escuela y tratan al otro igual. Y a veces las actitudes pueden ser incluso autodestructivas, porque aunque se dan cuenta que no pueden sobrepasar, digamos, a la autoridad, de todas maneras la desafían, porque es una forma de afirmarse, de decir yo soy yo y ya me separé, digamos, de este entorno que me quiere, que no quiere que yo ejerza mi libertad. Lo que pasa es que este problema del hogar, de la escuela, si no se controla cuando los niños son
adolescentes, hay un porcentaje de niños que se desvían a conductas delictivas. Cuando vemos esta situación de pánico, de que muchos jovencitos, adolescentes, están en bandas o son sicarios, o por unos cuantos pesos se dedican a robar, asaltar, matar, etcétera, lo que estamos viendo no es un problema de una situación económica, porque se ha tratado de criminalizar a la pobreza y decir, no, es que los pobres son los criminales, no, es que hay que mejorar la situación económica para que no haya violencia. No, no tiene que ver con eso. Hay niños también que por tener modelos de identificación muy alterados en su casa, son hiperviolentos, hiperagresivos, y no necesariamente tiene que ver con la falta de recursos. Miren, en el cerebro, y esto no sé si lo voy a lograr explicar bien sin un pizarrón, pero los niños cuando nacen tienen un chorro de conexiones en el cerebro, un chorro de conexiones que se van perfeccionando. ¿Por qué? Pues que es, hagan de cuenta que es como si tú quisieras comunicar con periféricos toda la zona del cerebro. Hay vías que te permiten comunicar distintas zonas del cerebro. Y cuando vas madurando, hay una cosa que se llama en psicofisiología poda, que es cuando todas esas vías se quitan porque son excesivas, y eso permite que tu cerebro comience a madurar hacia, pues, lo que es, digamos, más importante en un ser humano, una conducta racional que depende de la corteza cerebral. Cuando esto no sucede y no se da esta poda, estos niños que en tomografía se puede ver o en MRI, en una resonancia, ves que estas hiperconexiones no desaparecen con los años, pues ahí empieza a haber un dato neurofisiológico que te permite quizá estar más atento a ese niño que a otros. Todavía no, físicamente no se sabe cómo verlo tanto. Empezamos a ver con la imagenología algunas características, pero el daño que creemos que es solo emocional, podemos hacer que se convierta en un daño funcional y que el niño termine siendo un delincuente. Pero ahorita, hijos, tocaste temas muy interesantes, y digo muy, muy interesantes porque ahora sí que nos metimos a las neuronas, ¿no? Lo cual, cuando a veces se habla de bullying, y más a la gente de nuestra generación, que será el típico de, pues, al que se traían de puerquito, y es que pues, siempre ha pasado lo que decías tú al principio, ¿no? Yo quiero hacer una digamos, pausa en lo que nos estás diciendo, porque hay varias cosas que me parecen muy interesantes. Y una es esta relación de violencia-pobreza, ¿no? Que no va de la mano, punto número uno, pero que además en el caso del bullying, pues no tiene nada que ver, ¿no? Porque si hablamos de escuelas de los más altos poderes adquisitivos, como de las escuelas públicas de las peores zonas rurales, en ambas va a haber bullying. Y, sin embargo, pues bueno, tenemos que hablar muchas veces y creo que es lo responsable hablar de lo que conocemos. Y yo voy a enfatizar lo que decía hace rato Chochos de esta escuela en la que íbamos. Y voy a contar dos anécdotas muy rápidas, las voy a contar, pero es también creo para plantear un vamos a llamarle un panorama de lo que también sucede en las escuelas, porque yo sí creo que esto es multifactorial. En esta escuela en particular, no vamos a decir el nombre porque está en las cumbres de la educación, entonces ya la gente sabrá cuál. ¡Qué animal eres! ¿Por? Estudié en una universidad que también tiene que ver con las cumbres de la educación. Sí, sí. Había un maestro que, si me permites el término, institucionalizó el bullying dentro de la escuela. Tenía una bolsa con papelitos. No, era una caja de dominó. De dominó, una caja de dominó. Era una caja de dominó. Con papelitos y cuando alguien se portaba mal, hacía que pasara, se llamaba la catafixia, o sea que ni siquiera era creativo, le fusiló la idea a Chabelo. Pasabas, abrías, sacabas tu papelito y te tocaba un zape o una pamba o una araña que te agarraban así. Y hacía que te lo hiciera el, digamos, el más fuerte del salón, ¿no? En ese momento, estás hablando de que el maestro institucionalizó, ¿no? O sea, este hombre todavía me decía, Chochos, hace poco, me dice, no, es que se murió, le decían el guarache, ¿no? El guarache. Saludos, Bianchi, que nos está diciendo el guarache, sí, claro. Me dice, se murió el guarache, y le dije, pues,
Dios no lo tiene en su santa gloria, porque aparte de corrupto, se encargaba de hacer este tipo de cosas. Y cuento otra anécdota de la misma sagrada institución, en la cual un día estábamos en un examen, y estábamos todos resolviendo el examen, algunos quizás tratando de copiar, pero todos en lo que estábamos. Y de repente el maestro, que voy a omitir, decir, no sé, un nombre al azar, no sé, le voy a decir René. René, y de apellido le voy a decir Romero, o le puedo decir de apodo Tatú, por decir algo, ¿no? Tú ya te centraste al profe. Le dice al alumno, oye, le da así, literal, ¿eh? Le da un pelo. Y le dice, ¿me lo sostienes? Y pues el alumno lo agarra con cara de, ¿eh? Y le dice al maestro, déjame, me saco otro. Y se mete la mano al pantalón. Bueno. Las pateras se llevó las sí. manos al rostro. Te voy a ser sincero, todos los adolescentes que estábamos ahí sí nos atacamos de risa, ¿no? Por inmadurez, evidentemente, el momento. Pero ¿cómo es posible que una escuela lo hiciera? Y te estoy hablando de dos casos, de dos maestros que llevaban mucho tiempo en la escuela y que estoy seguro que los que estaban por encima de ellos, que a lo mejor los trataban como unos padres, también lo sabían. Entonces, ¿cómo puedes pensar que una escuela que los maestros hacen eso, cómo puedes esperar que vayan a luchar contra el bullying? O sea, yo sí creo que las escuelas cumplen un papel importantísimo, claro, de control y de acojo a los alumnos. Tienes toda la razón. Ahora, mira, malos maestros pues ha habido todo el tiempo, pero también ha habido maestros excelentes. O sea, yo creo que no podemos generalizar. Esto que me cuentas es atroz. Pero a ver, vamos a empezar por partes. El castigo no genera más que respuestas impredecibles. ¿Qué quiere decir esto? Si tú crees que por darle una madrina a un niño, por darle desapes, como papá, si tú crees que eso va a hacer que el niño cambie su conducta, no. Lo que vas a estar incubando es un resentimiento. Y el resentimiento es uno de los peores sentimientos que puede anidar en un niño o en un adolescente. Y en cualquier ser humano, porque lo vas acumulando, 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 hasta que llega un día que explota ese resentimiento, generalmente en una conducta muy violenta. Entonces, castigo, no. Eso de que la letra con sangre entra, pues caray, es como del siglo XIX, ¿verdad? O sea, porque realmente el castigo no sirve. Ahora, dejar que los niños hagan lo que les dé la gana tampoco sirve, porque tú necesitas a los niños enseñarles qué se permite, qué no se permite, cuáles son las conductas positivas y cuáles son las negativas. Porque los niños primero necesitan un marco de referencia que sea blanco y negro, porque los grises los vas aprendiendo a lo largo de la vida. ¿Qué tienen que hacer las escuelas? Y esto es lo que se ha hecho en todo el mundo. Bueno, nomás les voy a dar un dato espeluznante. La OCDE, en una investigación, ya ven que está muy metida la OCDE en las pruebas PISA para ver aprendizaje y tal. El número uno del país número uno con bullying en todos los países de la OCDE es México. ¿Sí? Es México. ¿Sí? Ahí sí somos campeones, ¿eh? Medalla de oro. Medalla de oro. Bueno. Destacamos siempre en lo que no debemos destacar. Qué bárbaro, qué mal. Pero mira. Bueno, ¿qué es lo que han hecho en otras escuelas? ¿Cómo le hacemos para componer el problema? Porque ahí lo vemos, todos lo han vivido. Yo nunca fui buleada, quién sabe por qué, a lo mejor era yo muy mensa o muy gris, o ve tú a saber por qué, pero nunca fui buleada, porque desde entonces era yo gordita y todo, pero pues no, como que, bueno, en fin, otro día les cuento mi vida en un lugar. Pero lo que les quiero decir es que en todo el mundo a lo que se ha llegado es a crear códigos de comportamiento en las escuelas. ¿Cómo se hace eso? No hagamos adultocentrismo, porque los adultos también, y esto hay que decirlo, creemos que los niños son retrasados mentales. Los niños ni son angelicales, ni son unos demonios, ni son retrasados mentales, ¿sí? Son niños, nada más, pero no son idiotas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se le hace para manejar esta situación? La escuela convoca a una reunión donde estén todos los niños del salón, el que bulea, el buleado,
y todos los asistentes a ese grado escolar, convoca a los padres de familia y a todos los maestros que tienen que ver con esos niños. Y también a veces al de intendencia y también a la señora de la tiendita, porque esas personas también forman parte de ese entorno que puede favorecer el acoso o no. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que entre todos, haciendo un pacto, digamos, social, se llega a generar un código de conducta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? ¿Está permitido que yo le pegue un chicle en el pelo a la niña fulana? No. ¿Están de acuerdo? No, pues a mí sí me gusta que le peguen un chicle. A ver, oigan, ¿ustedes qué opinan de que le pegue el chicle? No, pues no. Y discutes. Claro, a nosotros nos parece, a lo mejor desde nuestro adultocentrismo, como bobo, pero para los niños no es bobo. ¿Está permitido, no sé, que le meta yo un pie cuando va pasando por el pasillo, que le robe yo la tarea, que le quite el cuaderno cuando sé que tiene que hacer una presentación? Y cosa por cosa, cada una de las conductas entre los papás, los hijos y los maestros van tomando pues decisiones para formar un código, no le quiero decir de ética porque suena muy sangrón, pero un código de conducta de qué está permitido y qué no. Y toda la comunidad pone sanciones. No es algo que decida el maestro, ah, pues Pepito va a ser expulsado 3 días si hace esto. No. Hagámoslo todos democráticamente, pero dándoles a los niños la responsabilidad de asumir la consecuencia de sus actos y enseñándoles cuáles son los referentes. Esto parece, pues, ay, sí, pues hacemos el código. No saben qué resultado ha tenido. Esto se hace en Japón, como les decía, en todos los países europeos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque finalmente esto es crear ciudadanía. Cuando decimos, es que en México no hay compromiso, es que en México no hay ciudadanos, es que a los ciudadanos nos vale gorro todo en México, porque no hemos sabido educar para la ciudadanía. Y la ciudadanía, que es una materia obligatoria en la Unión Europea, entre paréntesis, es esto, es ser solidario, ser empático, trabajar en equipo, no discriminar, ni por sexo, ni por religión, ni por apariencia física, ni por preferencia sexual, ni por nada. La misma OCDE hizo un estudio sobre cuál es la situación de la discriminación de los niños en México. Y les quiero decir que es pavoroso. La mayoría de los niños en México no quieren estudiar con gente que sea más morena que ellos. ¡Wow! Es de nomás. La mayoría de los niños en México no quieren estudiar con un gay. La mayoría de esos angelicales seres que son los niños se burlan cuando una persona es amanerada o usa lentes o está muy gorda o tiene algún defecto físico. Me voy. Entonces, por favor, los niños no son ángeles. Son no, son bien crueles a veces, ¿no? A veces, como nosotros también lo somos. No, sí. Nos hacen una pregunta que me llamó mucho la atención. Sí. No me quiero salir del tema, pero me llamó mucho la atención. ¿No? Nos dicen, ¿en qué momento como autoridad, como papá o cualquier cosa, manda, distingues entre ser un bullying o un pleito entre niños? O sea, hoy se pelearon 2 niños y ¿cómo distinguir que no fue bullying, que no es fruto del bullying? Porque no hay un elemento ahí de humillación ni de denigración. Yo le puedo dar un codazo a mi hermano, como lo hice alguna vez, ¿verdad? Pues, para que me dejara jugar con su trenecito, ¿sí? Pero eso es una cosa muy distinta del bullying. Otra vez vuelvo a lo mismo. El bullying es un asunto de poder. Es yo le voy a demostrar que yo soy más que él. Yo le voy a demostrar que él no puede conmigo porque yo soy el poderoso, el fuerte. Porque él es inferior a mí. De eso se trata el bullying. Y los testigos, para el que hace bullying, es muy importante que haya testigos de su hazaña, que vean que de veras él es el que las puede. Digamos, es un machote. O sea, es un machote. Necesita reafirmar ese poderío de territorio. O sea, porque al final del día es un comportamiento muy animal, ¿no, Tere? O sea,
Hay gente que, y yo creo que se da en todos los países, en todas las regiones, en todos los estratos sociales, que es lo que decías, esa, y yo creo que esto tiene miles de años desde que existe el hombre. El hombre tenía que decir, aquí estoy yo y yo soy quemando sin importar su edad. Voy a interrumpirte un segundo porque te manda saludar Fernando Santibáñez, dice que eres una excelente maestra. Fernando, saludos a Laura, tu mujer, fuimos compañeras de la Universidad Anáhuac. Fernando, querido. Sí, te manda saludar también. Está María Amelia. María Amelia Aguilar fue una invitada que se especializa en adolescentes y tocaste un tema que ella tocó en el programa cuando la invitamos acerca del completo desarrollo de toda la parte frontal del cerebro, que es donde se da la empatía de las personas hacia los demás y la madurez, ¿no? Perdón que te interrumpa, Chucho. Veo claro. Que Félix tiene, yo lo conozco, cuando ya tiene la cara así como que se va a echar a pelar es porque tiene una pregunta muy interesante. Pero antes de que haga esa pregunta, voy a poner una imagen y quiero que me digas si esta imagen se puede considerar bullying, mi querida Tere. Dame un segundo y tú me dices si esto puede ser bullying. Oye, tío. Yo pensé que ibas a poner una foto de alguien del Cruz Azul, pero no. No, ese es un bullying permitido, o sea, porque no tiene sentido, hay una cuestión de poder, es como hacer bullying a una hormiga. Eso se llama sometimiento. Exacto. No se llama bullying, se llama sometimiento. No, yo tengo tres cosas. Venga, que decir. Primero, Miss Fer, que fue otra de las invitadas a este programa que... Es maestra y que la verdad nos dio un programón. He escuchado de escuelas democráticas en donde hacen eso y efectivamente es de lo que se ha visto que mejor funciona, es una maravilla. Pero no veo muchas escuelas queriendo implementar, como dices, el adulto se tiene que quitar la autoridad y no todos los maestros, directivos, papás están dispuestos a hacerlo. Ese es el comentario de Fer. Pero yo quiero meter otro ingrediente al tema del bullying, el cyberbullying. El tema de las redes sociales, porque viene el sexting, porque viene el bullying a través del sexting, porque viene el ponerse de acuerdo todos en un salón para bullear a una sola persona vía redes sociales. Y entonces ahí la pregunta es, uno, ¿cómo defender a un niño que es víctima de ciberbullying? Uno. Y dos, ¿cómo deben de proceder padres y escuelas en casos de ciberbullying? ¿Y cómo ayudarle a una víctima de ciberbullying o de bullying normal a que pierda el miedo y enfrente la situación? Pues son tres cosas muy complicadas. Claro. Mira, el bullying siempre ha existido, pero lo que tenemos ahora es herramientas distintas para poder expresarlo. Y digamos que la comunicación digital es una excelente herramienta pues, para poder hacer bullying. Y yo creo que aquí hay que hacer muchas cosas. Uno, los niños no deben de tener acceso a la computadora más que bajo supervisión de un adulto y a la tableta, ¿sí? Tanto en la escuela como en la casa, igual el teléfono. ¿Por qué? Porque atrás del cyberbullying también puede estar la pederastia, también puede estar la trata de personas. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los niños pues caen, ¿verdad?, en... anzuelos que se les lanzan y que están manejados no por otro niño, sino por un adulto. Y esto hay que tener mucho cuidado si pensamos que en México la trata de personas y la pederastia es un problema realmente muy serio y que la trata de niños se da en algunos lugares turísticos del país. De una manera, es parte del atractivo turístico, el comercio carnal con niños. Entonces, esto es terrible, es horrible. Segundo, en la Fiscalía General de la República, bueno, no sé si la 4T ya también por la austeridad la desapareció, pero antes de que viviéramos este cataclismo, pues les quiero decir que sí había una defensoría de las personas que sufren cyberbullying. La otra cosa es hablar con los niños de este tema. O sea, una niña, una jovencita que le dice un niño, oye, no seas mala, sácate unas fotos ahí saliendo del baño, ¿no? Porque nomás para verte y ver, es que sí, ayúdame, compláceme, yo te quiero, no se la voy a enseñar a nadie. Ah, y al rato toda la escuela tiene la foto de la niña en calzones. Y esto es terrible, les voy a decir por qué. Además de ser una humillación pública,
es algo que es muy difícil de controlar. Esa foto no sabemos a manos de quién puede llegar y es una devastación personal para las niñas o niños que sufren este tipo de abuso, que es terrible. Ahora, ¿cómo se va a imaginar una niña o un niño que eso puede pasar si a los papás nos da oso hablar de esas cosas? Claro. Pues no, tenemos terrible que hablar de eso y decirle, oye, no vaya, explicándoselo sin ir más allá de lo que los jovencitos preguntan, pero sin ir tampoco a menos, porque nos da pena, ¿cómo vamos a hablar de eso? Pues no nos puede dar pena porque el mundo es muy canijo y porque una niña y un niño adolescente puede ser víctima de estos dos cánceres de la humanidad, que es la pedofilia y la trata de personas. Además, el bullying de la escuela. Sí, perdón. Una cosa, perdón. Hay un corto que se llama El Sándwich de Mariana y hay una película que se llama Después de Lucía. Sí. Son películas bien fuertes porque justo en la película de Después de Lucía hacen eso justamente. Este niño engaña a la niña, son chamacos, adolescentes, y graban ciertas cosas sexuales y a esta niña la hacen pedazos. Claro. Pedazos. O sea, le pueden destruir la vida a una persona. No, es más, bueno, se suicidan, los chamacos se suicidan. Sí, sí, sí. Entonces, perdón, Pío. El punto que acabas de decir, esa palabra que también a la gente le da miedo utilizar, ¿no? La palabra suicidio, ¿no? En el momento en que se habla de suicidio, creo que sigue siendo un tabú muy fuerte en este país hablar, y más del suicidio de jóvenes. Y nunca la gente se atreve a decir que a lo mejor el suicidio es por este tipo de causas. Y eso me lleva a la parte quizás más importante, creo yo, que tiene que ver con el tema del bullying, que es la familia. Yo creo que la familia, y voy a hacer tres puntos también que me gustaría que pudieras ahondar un poquito en ellos, Teres. Los papás, ¿cómo detectan al buleado? Pero ¿cómo también detectan que tienen un hijo bullying? Obviamente sin que les venga a decir nadie, ¿no? O sea, ¿cómo lo detectan en casa? Esa es una. Dos, ¿cómo educar a los hijos para también evitar el bullying ante la discapacidad? Porque cada vez también se da mucho que haya escuelas con más este tema inclusivo, pero también se da mucho el bullying contra la gente que tiene algún tipo de discapacidad, la que ésta sea, ¿no? Desde ser gordo hasta tener un grado de autismo, por poner un ejemplo. Y otra que creo que también es muy, muy importante en cuestión de los papás es cómo, y esta es la más difícil, cómo hacer hablar a los papás de uno y a los papás del otro para ayudar a los hijos. Porque muchas veces a lo mejor quien tiene que solucionar el problema son los papás de los niños, porque al final los niños, como dijiste, son niños. Sí, mira, yo creo que son tres preguntas muy importantes y voy a tratar de hacerlo pues, dentro de lo que pueda yo breve. Ah, tenemos tiempo. Bueno, ¿cómo poner a hablar a los papás de un lado y del otro? A través de las asambleas. Para eso está el maestro. El maestro tiene que ser el puente de unión. Ya sé que estoy hablando de imposibles, pero si todos pues los papás de las escuelas se realmente unieran para pedir que hubiera asambleas de este tipo, la situación mejoraría no solamente a corto plazo, a largo plazo. Los niveles de violencia bajarían también. O sea, esto es muy importante. El maestro tiene que ser un limador de asperezas, tiene que ser un tendedor de puentes entre un lado y otro. Ahora, los papás y las mamás, por favor, ahí sí, miren, yo he oído en consulta cosas atroces, de que, mamá, fíjate que fulanito me rompió la cara. Pues ve y rómpele la madre, no te dejes. Porque aquí tú eres muy macho y aquí no, los niños no lloran por eso. Bueno, tú ves eso y dices, qué cosa, qué masculinidad tan tóxica. O sea, ¿cómo puedes envenenar a un niño diciéndole eso, que los niños no lloran y que tú tienes que ir y ojo por ojo, diente por diente? Oye, pues no vivimos en Game of Thrones. Ya se parece bastante, ¿verdad? Pero Jon Snow, pero se parece bastante. O sea, no podemos vivir en la jungla de no me caes bien, te mato. Sí, te caigo bien, entonces te solapo. O sea, para eso hay reglas. Para eso nos dimos la ley.
La ley es eso. Lo que hay que hacer es una ley chiquita para la escuela que evite ese tipo de conductas discrecionales que son peligrosísimas. El papá que le dice a un niño, ojo por ojo, diente por diente, ve y rómpele la cara, tú eres más macho, o a la niña, contigo nadie puede, ve y demuéstrale quién es fulanita. Te quiero decir que lo que está haciendo es incubando eso, una agresividad, una violencia, y aprender a resolver, digamos, de la manera más primitiva los problemas. A los niños hay que enseñarles que el diálogo, la negociación, desde chiquitos, porque toda la vida es un proceso de negociación, de entre adultos, entre parejas, entre tu mujer y tú, entre tu señor y tú, o hombre, o lo que sea, entre tu hijo y tú, siempre hay un proceso de negociación. Y los niños tendrían que aprender a ser mejores negociadores. No haz lo que yo digo y no lo que yo hago, que es la peor manera de educar a un hijo. Entonces, bueno, esto del diálogo yo creo que es muy importante, de la capacidad negociadora y de favorecer la solidaridad por el otro. El otro problema, ¿cómo evitar el bullying a niños con discapacidad? Pues yo creo que los niños con discapacidad tampoco son retrasados mentales, y finalmente ser retrasado mental, pues tampoco, todos somos bastante retrasados mentales en muchos sentidos, porque no hay una sola inteligencia. El que es muy bueno para una cosa, a lo mejor es pésimo para otra, y viceversa. Entonces, lo que hay que mostrarles es a los niños sordos, ciegos, con un déficit de atención, hiperactivos, o que tienen un problema motor, como los niños que tienen parálisis cerebral, o los niños Down, o en fin. Bueno, lo que hay que inculcar en ellos es seguridad en sí mismos. Lo que hay que inculcar en ellos es también la capacidad de defenderse del otro, pero no dándole un trompón, no dándole un trancazo, sino defenderse con una actitud vigilante y con reportar a las autoridades lo que está pasando y lo que están sintiendo, y darles mucha seguridad en sí mismos. No quiero hablar de los lugares comunes, pero si ustedes saben quién fue Helen Keller, pues era una mujer que era ciega, sorda, y de todas maneras, o sea, estaba incomunicada, pues la mujer llegó a dar conferencias, a ser una mujer notable. ¿Por qué? Porque le dieron seguridad en sí misma. Hay un libro muy bonito que se llama La Maestra Milagrosa, en donde se ve cómo la maestra, a través del tacto, le fue enseñando palabras, conceptos, en fin, y fue madurando y fue capaz de superar pues algo verdaderamente trágico, que es ser ciego y sordo. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo? Sí, se hace con amor, con dedicación, con entrenamiento, sacando las máximas capacidades de los niños, porque todos podemos dar un poquito más de lo que somos, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos damos por vencidos. A veces pensamos que es inútil todo lo que estamos haciendo por nuestro hijo o por nuestra hija porque no tiene remedio. Pues perdónenme, pero todo tiene remedio en esta vida y todo puede ser mejor si decidimos dedicar el tiempo, el esfuerzo, la energía para poder salir adelante. Entonces, seguridad en sí mismo, mucho amor y también hablar en la escuela. Mira, a mí eso me parece muy bien que todos estén juntos y ta, ta, ta. Pero hay veces que para los niños también esto, en lugar de ser una ayuda para la interacción social, se puede volver un sentimiento de soy un fracasado. Tú repítele a una persona que es idiota y lo convertirás en un idiota. Tú repítele a alguien que es un genio, que va muy bien, que lo está haciendo perfecto, que es un triunfador, y esa persona terminará teniendo un número de aciertos mayor que al que le dices que es un fracasado y un tonto. Y en cuanto a la detección, cualquier cambio en la conducta de los niños, y eso las mamás y muchos papás también tenemos mucho ojo para eso, si los niños empiezan a hacerse pipí en la cama, si los niños empiezan a tener un bajo rendimiento escolar, si les cuesta mucho trabajo dormirse, si no tienen ganas de ir a la escuela, si empiezan a perder el apetito o a comer mucho, si empiezan a estar retraídos, solitarios, ensimismados, si siempre quieren que los acompañe el hermano o la mamá, si no quieren ir a las fiestas. O sea,
todo eso es una serie de rasgos de conducta que nos hablan de que ahí hay un problema y los papás tenemos que estar muy atentos. Pero la gran cosa que tenemos los seres humanos es que hablamos. ¿Cómo es posible que los papás no sepan cómo está su hijo? Se tiene uno que sentar con ellos y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Cuéntame bien. ¿Qué pasó en la escuela? O sea, eso de, es que es la falta de comunicación. No, no, si no es una cosa mamona. Se trata de veras de que nos sentemos a platicar con nuestros hijos y que nos ocupemos de sus cosas. El tiempo que le dedicamos a un niño es oro molido, porque estamos construyendo un ser humano íntegro, valioso, seguro de sí mismo. Entonces, la herramienta más poderosa que tiene un papá es, y una mamá, es hablar con sus hijos, tratar de entenderlos. Y cuando no pueden hablar, pues tenemos que fijarnos en su conducta. Y creo que ahí están los elementos para tener pues, una orientación de por dónde va el problema, ¿no? Acabas de decir una cosa bien valiosa, Tere. O sea, nosotros como papás muchas veces decimos, o sea, podemos, es más, muchas veces notamos algún cambio en conductas y decimos, no, a lo mejor está cansado, a lo mejor, pero son bien importantes y esos son focos amarillos que si no notamos, no nos extrañe que después venga una consecuencia peor. Ibas a decir algo, Luis Ernesto. Sí, ¿cómo? Porque sí, los puntos, estas señales que dan los niños de su comportamiento para detectar al niño que está buleado. Pero ahora vámonos con el otro, con el buleador. ¿Qué señales hay para los papás para que identifiquen al niño buleador? Mira, ahí está más fácil, te voy a decir por qué. Porque el buleador siempre quiere presumir su triunfo. Es como, miren, aquí tengo una cabeza de león que maté en Tanzania ahora en mi viaje. Y eso es más fácil de comunicar que me siento humillado. Pero yo creo que también hay rasgos muy importantes. Los niños buleadores tienen en general conductas mucho menos sociales, digamos, que los niños humillados. ¿Qué quiere decir esto? Quieren imponer su voluntad, imponerse frente a los otros, bien sean los hermanos, las hermanas, compañeros o amigos de hijos de los papás. Tú te das cuenta por la forma autoritaria y violenta de conducirse que el niño está teniendo problemas. Claro, hay películas escalofriantes en donde se ve realmente de niños que son ese porcentaje bajito del que les hablaba, que tienen una personalidad sociopática y en donde son capaces de destazar a un gato. Ustedes saben que este es uno de los síntomas terribles, la agresión en contra de los animales. Muchos de los grandes sociópatas, Aníbal Lecter, si es que vieron la película, oye, yo ya estoy muy vieja y a lo mejor no. Ustedes... Bueno, estoy muy vieja. Y en el cine. Sí, ¿se acuerdan de The Silence of the Lambs? Of the Lambs, sí. Sí, claro, claro. Sí, claro. Los grandes sociópatas, serial killers, en fin, tienen características muy particulares. Primero, son muy agresivos con los animales. Entonces, un niño que dice, voy a destripar al gato, lo voy a echar a la lavadora, voy a ver con qué, si tiro el perro desde la azotea. Este dato a los de agresión a los inferiores es típico de las personalidades sociopáticas. Lo que pasa es que después de agredir al gato o sacarle los ojos a una tortuga y otras cosas horrendas que pueden hacer, pues de ahí pasamos a la mejor a lo que sucedió en Inglaterra, que es de terror cósmico, que fue cuando tres hermanos, dos, decidieron que al chiquito, que tenía 3 o 4 años, lo iban a amarrar en las vías del tren. Hijo, sí me acuerdo de eso. Iban a ver qué pasaba pues, cuando pasara el tren por encima de ellos. No me digan que ahí no hubo síntomas antes. No me digan que ahí no hubo rasgos. Sí, claro. Oye, citando películas, hay una que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Sí. Hijo, que también es, o sea, también, pues, si no te das cuenta. ¿Cómo aceptas que tu hijo es un asesino? Si no te das cuenta de esas cosas, dices, pues, ¿con quién estoy viviendo, no? O sea, yo creo que es bien importante. Hay una pregunta que es utópica, en mi opinión, pero te la tenemos que hacer. ¿Se puede erradicar el bullying? No. No se puede erradicar. No, mira, aquí hay dos grandes teorías en cuanto a la agresividad humana.
Hay un señor que se llamó Konrad Lorenz, que fue premio Nobel de Medicina y que es el de la impronta, a lo mejor todos hemos oído esa palabra. Bueno, él se dedicó a estudiar la agresividad humana y toda la corriente de Konrad Lorenz lo que dice es, los hombres somos agresivos por naturaleza y entonces no podemos domar a la fiera porque instintivamente nos sale la fiera y somos agresivos. Y hay otra corriente que dice, no, los hombres no somos agresivos por naturaleza. Nosotros aprendemos a ser agresivos y las circunstancias, el entorno, nos va llevando a manifestar nuestros impulsos agresivos. Miren, yo creo que la verdad, como todo en esta vida, está a la mitad del camino. Claro que tenemos impulsos agresivos, porque no solo bioquímicamente, anatómicamente, tenemos estructuras del cerebro que si las estimulamos producen una reacción de furia o una reacción de agresión. Hay una zona en la profundidad del lóbulo temporal que se llama la amígdala, que cuando tú la estimulas eléctricamente produce esto de que se le paran los pelos al gato y tiene una actitud de ataque terrible. Bueno, claro que hay áreas corticales, como les decía yo, toda el área prefrontal, como tú decías muy bien hace un momento, que impide que todo eso que tú sientes lo saques. O sea, yo a lo mejor ahorita, pues me gustaría, no sé, darle una cachetada a alguien, ¿sí? Pero no voy en la calle y digo, híjole, ahorita le voy a dar, y vas y se la das. Pues si se la das, estás loco, no tienes conductas inhibitorias. Entre más conductas inhibitorias tenemos, somos más maduros. O sea, en fin, fíjense, empezamos desde inhibir las ganas de hacer pipí. Tú quieres hacer pipí y estás dando una conferencia y dices, no, pues ahorita no me voy a hacer pipí. Eso es algo fisiológico, ¿sí? Ahorita no puedo, pues si no, imagínate, sería el charquerío por todos lados. No se vería muy bien. No se vería muy bien. Hasta llegar a cosas mucho más complejas es, odio a esta vieja o a este viejo, pero no le voy a demostrar que estoy enojada. Es otra conducta inhibitoria. Y así es con la agresión. En psicología se habla de un cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva de los seres humanos, en donde está la agresión. Y como el desarrollo de una corteza cerebral, nosotros somos animales que tienen una corteza cerebral como los delfines, por ejemplo, muy desarrollada, hace que inhibamos ese cerebro reptiliano y seamos capaces de inhibir conductas. Entonces, lo que tenemos que aprender los seres humanos es a tener empatía por el otro, solidaridad por el otro, trabajar en equipo, juntos. Y eso se va aprendiendo a lo largo de la vida y vas modelando también tu cerebro. Antes creíamos que las neuronas no se reproducían, que tú nacías con una dotación y que luego conforme te ibas haciendo viejito, como yo, pues ya nomás te quedaban dos. Pues no, fíjense que sí se reproducen. Eso fue un descubrimiento apasionante. Y las conexiones crecen cuando tú lees, cuando tú piensas, cuando tú ayudas, cuando cualquier actividad humana hace que la interconexión neuronal sea mayor y mejor. Tenemos que enseñar a los niños a ser ciudadanos, a que puedan trabajar codo con codo con el otro, con el distinto, con el que no es como yo, pero al que respeto. Y el día que lográramos esa sociedad utópica, yo estoy segura que bajarían enormemente los niveles de delincuencia, no solamente en México, sino en todo el mundo. Antes de continuar, porque sin lugar a dudas está muy interesante, quiero a toda la gente que nos está viendo recomendarles tu libro. Tú tienes un libro sobre el bullying y el abuso infantil. Nos comentabas que ahorita se encuentra en digital, que ya está físicamente... en Amazon en digital. Ok, entonces, pues que la gente, digo, al fin y al cabo también es un libro y creo que como referencia lo recomendamos amplísimamente. Bullying y abuso infantil de Tere Valle es editado por Planeta, aunque ahora esté... en Amazon. En Amazon de manera digital. Sí. Voy a hacerte preguntas a lo mejor de estas que suenan medio raras, preguntas curiosas. Vamos a suponer que yo me entero, me dicen mis hijos,
que a un niño X le están haciendo bullying? Primera pregunta. ¿Cómo deben de actuar los testigos, estos cómplices silenciosos o no cómplices silenciosos? Y la otra, ¿se vale hablar con los papás de decir, oye, sabes que a tu hijo lo están bulleando? O sea, ¿se vale, no se vale, te debes de meter, no te debes de meter? ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? Bueno, primero, todos los niños en la escuela, como parte del código, tienen que saber que en el momento que vean que alguien le hace bullying a otro y que se sale del código que han acordado, en ese momento tienen que avisarlo a un adulto. Ese adulto, en las condiciones óptimas, debe de tomar medidas con los papás del otro niño y con el niño en sí. Ahora, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es que sea con un maestro, claro, y también que se lo cuenten los niños a los papás, pero el maestro, insisto, es el que tiene que crear los puentes, es el que tiene que lograr limar las asperezas. Pero si un niño de la escuela es testigo y llega con sus papás y les dice, pues que vio una situación de bullying, el papá está en toda la obligación moral de hablar con el papá del otro niño y de hablar con la escuela, ¿sí? Ahora, mira, lo que pasa es que los humanos, pues, somos medio malos, porque también hay veces que esto se puede utilizar, si no es manejado con madurez, pues para rencillas personales, envidia, situaciones entre papás desagradables. Pero hay que hacer, por los hijos, hay que hacer un llamado a la madurez también de los papás y ver que esto es una situación muy delicada para sus hijos y que no queremos que le queden huellas emocionales ni al que abusa, ni al que es abusado, ni al testigo. Porque hay testigos que después, cuando crecen un poquito, dicen, qué mal me siento, ¿cómo no avisé que a fulanito le estaban pegando o que lo estaban humillando o que le estaban diciendo? Ese sentimiento de culpa de no haber apoyado a alguien en debilidad, no lo debemos de solapar, al contrario, debemos de ayudar a nuestro hijo y darle valor para que denuncie las injusticias, ¿no? Más fácil siempre hacerte de la vista gorda. Siempre va a ser más fácil, claro. Félix, creo que tienes una pregunta. ¿Desde qué edad, Tere, se puede empezar a hablar con los hijos, a moldear este ciudadano, digamos? ¿Cuál es la edad adecuada para comenzar y cómo comenzar? Desde que nace. Ok. ¿Y cómo lo vas moldeando? ¿Cómo no. vas realmente llevándolo para que... Félix, paga tu consulta, no seas así. Mira, los bebés... Hay un experimento, se los voy a contar rápido. Hay un experimento clásico que se llama Los monos de Harlow, que consiste en que a un bebé recién nacido, chimpancé, le ponen una mamá de hierro. Es una mamá que tiene como cara de chimpancé, pero todo el cuerpo es de metal, ¿sí? Y entonces a otro bebé le ponen una mamá que es como de jaula, hagan de cuenta como una jaula, pero tiene ciertos pedacitos como de tela, de algodón, o sea, está más calientita. Y a otros chimpancés le ponen a su mamá de adeveras. Y obviamente los chimpancés que tienen a su mamá de adeveras y que tienen apego, cariño y cercanía con ella, son unos bebés y unos chimpancés adultos mucho mejores que los que tienen una mamá de metal. Bueno, pues esto traducido a los humanos es exactamente igual. Miren, cuando nacemos no vemos bien, nos tardamos unos meses en definir ya perfectamente las formas. Cuando nacemos no oímos bien tampoco. Nos tardamos también algunas semanas en poder escuchar bien. Ah, pero ¿saben qué hacemos desde que nacemos? Sentimos, porque tenemos piel en todas las partes de nuestro cuerpo. Y la piel tiene terminaciones nerviosas desde mi cuero cabelludo hasta mi dedo gordo.
que se me está enterrando una uña, por cierto, pero eso... Bueno, les quiero decir que la piel es un órgano de los sentidos maravilloso. Sentimos el tacto. Nacimos para tocar y ser tocados. No hay, digamos que, mejor estimulación temprana para un niño que el contacto piel a piel. ¿Por qué es tan importante darle el pecho a los niños? ¿Por qué es tan importante cuando nacen que te lo pongan arriba de ti, mamá? Porque la piel es algo extraordinario. Casi no nos damos cuenta. Pero imagínense lo que es tener un forro lleno de sensores que tenemos desde la cabeza hasta el último milímetro de nuestros pies. Y los niños que son queridos, amamantados, abrazados, consentidos, a los que se les habla, a los que se les platica, empiezan a tener un desarrollo en áreas del aprendizaje que son muy importantes. O sea, el área sensorial, el área social, porque también los niños cuando nacen creen que son parte de la mamá. Como han estado ahí guardados y nadando, pues imagínense lo que es de pronto salir y aquí no hay agua. Y ahora, ¿cómo que estoy separado? Pero si aquí cuando tenía hambre, pues luego me daban de comer y no tenía yo que respirar. Esto está horrible, en lo cual tienen mucha razón, ¿verdad? Pero bueno, o sea, pues sí. Es un tema que nos puede dar para muchísimo tiempo más. Lamentablemente, pues ya no tenemos mucho más tiempo, pero yo te quiero dar las gracias a nombre de Luis Ernesto, de Ana y de Félix por habernos explicado y regalado tu conocimiento y tu tiempo, porque para nosotros vale muchísimo. Quiero despedirme yo, antes de que se despidan mis compañeros y darte las gracias a ellos, quiero agradecer a Ricardo Reyes, a Carolina Chico, a Paulina Reyes Berlanga, a Paulina Ponce de León, a Leti Reyes, permítanme, porque esto es bien importante, a Vicente Jungitud, a Celia Arriaga, Pablo Bianchi, Ernesto Alcaraz, Cristel Castillo, a toda la gente que nos ve, a María Amelia, a Efraín Mendicuti también nos ve, a Paola Fernández Caro del Castillo y a Nexas, a Miss Fer, también nos estaba viendo, Sofía Ibarra, ¿quién me falta por aquí? Alfonso Suárez, Fernando Santibáñez. Alfonso Suárez, a Fer Santibáñez ya lo habíamos saludado. A Carlos Obregón, Charlie, ¿cómo estás? No, Jorge Campos, no. Sí, sí lo vi. Carlos Ortiz. Beto Schroeder. Octaviano Vargas. Arturo Lomelín, Luis Veloz, también nos manda saludos, te manda saludos. Tere, Mónica Olivera. Saludos a todos. Es mucha gente que nos ve y este programa se retransmite más tarde en YouTube. Y lo subimos a Spotify. Se sube a Spotify para que la gente que no pudo terminarlo de ver, porque me estaban diciendo algunos, Pati, milagro, Pati, se acabó de ver el programa. ¡Qué felicidad! Ok, personas que no pudieron ver todo el programa, pues lo pueden ver a través de YouTube o escucharlo en Spotify a manera de un audio. También Cristian Cebadúa me está diciendo Ana Luisa Medina, que le quiero agradecer también a nuestra productora. Y Tere, mil gracias. Gracias por tu conocimiento y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y si me mandan el link, yo lo subo a mis redes con mucho gusto. En cuanto quede subido YouTube, yo te lo mando. Y además yo sé que eres bien desveladota, entonces y como queda medio tarde, te lo mando al rato. Soy vampira, pero no se lo digas a nadie, por favor. Oye, Tere, yo, bueno, evidentemente también darte las gracias. Y tenemos una fea costumbre en Estereotipos, que es así, delante del público, comprometer a nuestros invitados a regresar con nosotros. Porque hay otro tema del que también sabemos que conoces bastante y que a Chochos y a mí nos surge que nos platiques de él, que es el mobbing, porque lo sufrimos mucho por parte de Félix. O sea, claro. Entonces queremos saber qué hacer, porque ya estamos hasta acá. O sea, ya no podemos, ya no sabemos para dónde movernos, ya no sabemos qué hacer. Pero creo que es un tema muy interesante porque... Por supuesto. Nada más como preámbulo y vamos a decirlo como teaser de cuando estés con nosotros para hablar del mobbing. Ahí ya no puedes hablar de que no tienen formado el cerebro, de que ya no tienen impulsos sin poder controlar, ¿no? O sea, son los godines despiadados. Estamos hablando de adultos, entonces creo que va a ser un tema. No, y hay una línea muy delgada entre mobbing y acoso. Es claro. Muy fina y entonces hay que tener mucho cuidado ahí.
Entonces, pues comprometerte a que vengas un día otra vez a Estereotipos, aquí delante de todos, a hablar ahora de mobbing. ¿Qué te parece? Muy encantada, porque agradezco muchísimo a Félix que me haya invitado, a haberlos conocido a ustedes, haber estado aquí platicando. De veras, muchas gracias. Gracias, Ana, a ti también. Gracias a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en Estereotipos. Al rato, si vieron nada más un pedazo, al rato queden en Spotify para que nos escuchen a la hora que se les dé la gana. También va a quedar en YouTube, ahí para que se den una vuelta. Y muy buenas tardes a todos. Nos vemos, Félix, la próxima semana. Félix, nos falta nuestro invitado la próxima semana. Y la próxima, pero espérame. Próxima y semana, quiero agradecerle también a Joana, porque no lo he hecho. Ok. Ah, sí. Ya todos le agradecemos. Ya todos le agradecemos. Ahora ya todos, ¿no? Gracias, sí. Ana, gracias. No, yo invitar la próxima semana vamos a tener a Mariano Carranco, que es productor de muchas series, entre ellas varias de Netflix que la gente conoce, para que nos platique un poco de la apología del crimen en las entre series ellas, de televisión. Él produjo, estuvo por ahí en la de Narcos, y eso yo creo que va a ser un tema muy interesante para que todos nos vean. Y ahora sí, Félix, si quieres, mándanos al diablo como ya nos estabas mandando. Nada más, lo que sí es cierto, nada más voy a recordar, y es importante lo que dice Félix a toda la gente que nos está viendo. Si nada más alcanzaron a ver un pedazo, al rato lo sacamos en YouTube y en Spotify para que nos vean. Vale, vale. Gracias a todos. Gracias. Gracias por sintonizar. Gracias, Tere. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.